Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Reciban todos ustedes un cordial saludo aquí, Sandra Liliana Yaya Wilches, desde Colombia, ingeniera de sistemas, con una experiencia amplia de más de 25 años en la labor, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga. Bien. A esta fecha, con nuestra web, estamos prácticamente cumpliendo ya casi, aproximadamente unos 8 años de labor y, 7 años aproximadamente en todo lo que corresponde al oficio en la parte de Microsoft Access, en diferentes versiones, obviamente. Cuando arrancamos, empezamos con una versión que era la 2007. Bueno, después nos pasamos a la versión 2010, 2013 y bien, estamos ya en la versión 2016. Pero lo más interesante de todo este proceso es seguir avanzando como vamos avanzando. Vamos avanzando en función a todo lo que las personas nos comunican, lo que las personas nos sugieren. Muchas personas escriben por correo electrónico y nos hacen notables sugerencias muy interesantes que tomamos inmediatamente en atención para de esta manera mejorar muchísimo en el producto digital que estamos fabricando. En este proyecto educativo vamos a entrar a hacer la locución, desarrollo, emisión, conducción de este que se titula como el número 94 en esta serie. Hace parte de la gestión académica, es la entrega número 24 del proceso. Y por cierto, muy interesante para lo que viene. Ya ustedes pudieron darse en cuenta lo que pudimos realizar en el anterior video. Bastante avanzamos con el hecho de haber comentado cómo se manejan las variables públicas, cómo le hacemos el tratamiento a ciertos puntos especiales que necesitábamos mejorar notablemente en nuestro aplicativo base de datos relacional Colegio Vilgi Coruma. Bueno, al momento tenemos en este caso 1.581 unidades, de las cuales 185 unidades han sido asignadas a sus respectivos cursos con sus respectivos profesores encargados en la dirección de cada uno de sus cursos. Pero surge una pregunta. De todas esas unidades, ¿cómo podremos conocer cuántas realmente quedan en cada grupo? Cuando nos referimos a cada grupo, nos referimos a los años de nacimiento de cada una de estas unidades. Podemos apreciar a través de lo que hemos hecho que hemos asignado unidades de los primeros grados, ¿no es cierto?, hasta pre-kinder. Hemos tomado uso del año 2015, 2014 y 2013. Pero en la medida en que vamos avanzando, ¿cómo conocer esa estadística oficial para determinar exactamente cuánto es el volumen de unidades que todavía faltan por asignar? Esto es algo que surge así porque en el hecho, cuando los colegios están trabajando, bueno, digamos un ejemplo, han recibido operativamente una base de datos grande, tipo plano, del Ministerio de Educación, por ejemplo. Ustedes saben que la gente se suscribe online, ¿no? Para los colegios distritales, bueno, aquí en Rige, en Bogotá, de esa manera. Los estudiantes o los papás, ¿no?, suscriben a sus niños a través de la web que suministra el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación. Entonces, a través de ese espacio, muchos niños llegan, o sea, muchos papás meten ahí la ficha y suscriben a sus niños para determinar en cuál de los colegios distritales de Bogotá
el niño puede quedar ubicado. Entonces, como son muchas unidades que se asignan, muchas unidades que ingresan a ese espacio, entonces eso va armando una base de datos grande, con volumen, y después lo que hacen es coger por tandadas grandes, lanzan esa base de datos al colegio distrital, ¿no? O a los colegios que se encuentran en convenio, y ahí, entonces, como llega ese archivo así tan grande, pues de ahí prácticamente parten para decir tenemos unidades, pero contamos solamente con los nombres, pero no tenemos en este momento precisado esos niños en qué cursos van a quedar y qué docentes van a tomar la atención, la dirección de esos cursos. No se sabe. Entonces, esta es una manera de definir el nivel de este proceso. Entonces, el colegio recibe ese volumen, esa base de datos, son muchos niños. Digamos que aquí Vilji Corumá, por un convenio, ha recibido 1.581 niños, niños, niñas, etcétera, jóvenes, adolescentes, y tienen los nombres definidos, pero necesitamos marcar todo ese grupo de niños para dónde van a ir, a qué cursos van a ir. Ustedes han visto que en el proceso hemos ido asignando salones, ¿no es cierto? El curso, el grupo como tal, porque existe el grupo, existe el salón, existen los números de los salones y los profesores que van a tomar atención a cada uno de sus niños. Hasta aquí hemos hecho un poquito, una minoría, 185 unidades, pero esto como tal va a seguir creciendo, creciendo, creciendo. Entonces se vuelve importante establecer esa estadística que tiene que ver con prácticamente conocer cómo va el estado de ellos. En la medida en que van ellos avanzando, en la medida en que ellos se van agregando, se van determinando en los respectivos grupos, ir también a sí mismo conocer, vamos a conocer cuántos van quedando listos para poder asignar. Entonces, hemos visto cómo un ejercicio pequeño, conocemos las unidades por año, ¿no? Entonces, digamos que, ejemplo, 2013, por unidades que todavía faltan por asignar, 4 personitas faltan por asignar. Bueno, hasta ahí sabemos eso. Y conocemos también cuántas unidades ya están ubicadas. 185 unidades en diferentes cursos, eso ya también lo conocemos. Pero si alguien nos pregunta, quiero saber el dato general de todos los alumnos de este colegio, todos, ¿cómo está? Eso no lo tenemos. Y eso es lo que en este video, que es el 94, en la entrega 24 de la gestión académica de la base de datos relacional Colegio Vilji Corumá, queremos hacer. Es lo que vamos a presentar acá en este video. Bien, vamos entonces. Tengo yo aquí abierta ya mi base de datos acá, la tengo. Y a la vista cuento aquí con este formulario que tiene que ver con la estadística. Este formulario se llama así, FMGA Estadística 01. En este formulario tenemos en cuenta que ya habíamos incorporado unos cuadros de texto, un cuadro combinado, unos botones, y habían también establecido unos cuadros de texto en los cuales se especificaba la cuenta con relación al año de esos estudiantes, ¿correcto? Entonces, aquí, por ejemplo, contamos con el primero que voy a seleccionar acá, por medio de diseño, por medio de la hoja de propiedades y por medio de la pestaña datos, propiedad, origen del control. Miramos aquí en el generador de expresiones que tenemos la siguiente expresión. Igual de conte, entre paréntesis, entre comillas, dobles, año. Cuando año, recuerden, es un campo. MMP tabla niño, entre comillas dobles, es el nombre del dominio. En este caso, una tabla. Entre comillas tenemos año igual 1995 y se cierra el paréntesis. Entonces, esa misma expresión, muy sencillita, le vamos a agregar otro elemento. O sea, vamos a agregarle otro criterio. Ese criterio que le vamos a agregar es una casillita, es un checkbox, se llama casilla de selección, que tiene que ver con que el asignado, cuando está marcado,
es lo asignado. Y cuando no está marcado, es lo que todavía no se asigna. Cuando está marcado, es un menos uno. Cuando está sin marcar, es un cero. Así es, en este punto. Entonces, todo este escenario que tenemos acá, vamos a crear de todo este escenario un nuevo formulario, pero cuando lo toquemos, ese nuevo formulario es el que va a llegar con la función de esa estadística. ¿De acuerdo? Con la función de esa estadística. Entonces, mucha atención lo que vamos a hacer acá. Mucha atención. Entonces, lo que vamos a hacer primero es copiar este formulario y crear de este formulario uno nuevo. Obviamente que aquí en este formulario vamos a incluir un botón que se dispare para poder ver esa estadística. Por ejemplo, vamos a utilizar acá, digamos, este botón que está aquí, digamos, de sacar una copia. Entonces sacamos una copia, control C, control V, y ahí entonces seleccionamos los elementos, los tres botones, vamos a decirle aquí organizar, vamos a decirle aquí tamaño y espacio, y igualar verticalmente para que queden los tres alineados verticalmente. Entonces, acá donde dice unidades asignadas a la fecha, entonces unidades totales sin asignar, por ejemplo, ¿sí? Unidades totales, ¿sí? Totales sin asignar, ¿sí? Sin asignar, por aquí. Sin asignar, listo, ok. Entonces, ese botón queda ahí operante. Aún no tiene nombre de formulario porque no lo hemos hecho. Entonces, vamos a crear un formulario parecido al que tenemos acá, ¿sí? Uno parecido al que tenemos acá. Entonces, mucha atención. Hacemos un clic derecho acá, vamos a guardar, ¿sí? Y vamos a llamarlo acá. Vamos a llamarlo aquí en este punto. Entonces, la tabla que vamos a utilizar acá se llama MGA, tabla grupos DEF, que significa grupos para definir. Entonces, esta tablita, si yo aquí le hago un doble clic, esta tablita tiene lo siguiente. Tiene el estudiante, tiene el año, tiene el grupo, tiene el curso, tiene el docente, el asignado, el salón y la fecha, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es sacar una estadística contando con que nos cuente por el año y por este cuadrito, que es el checkbox, ¿no es cierto? Este cuadrito que en sí, el que no esté marcado, entonces los que no están marcados es lo que nos va a decir. Es decir, por tal cosa nos va a decir tantos, cuánto va, ¿correcto? Ok, entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita acá. Entonces yo llamo aquí mi formulario se llama FMGA estadística, ahí está. De este formulario saco una copia. Entonces acá yo voy a cerrar esta, cierro acá, y saco de acá una copia. Entonces le digo copiar y acá le digo pegar. ¿Perfecto? Ahora, aquí en este el número que dice 01 le pongo 02. ¿Listo? Y quito esta expresión que dice copiar de, se lo retiro, quedando solamente FMGA, estadística 02, y le damos aquí a aceptar. Listo. Ahora, volvemos otra vez acá, hacemos un clic y le damos vista diseño a FMGA estadística 01. Y este botón que dice acá, unidades totales sin asignar, lo tomamos, le decimos aquí hoja de propiedades, le decimos evento, ahí donde dice el hacer clic, le damos un clic acá en los tres punticos, generador de código, aceptar, y le ponemos el nombre de la, el nombre del formulario. Este formulario que tenemos acá que se llama así. Entonces le decimos yo, gmd.openfor, entre comillas, FMGA, estadística 02 y listo. Bueno, guardamos acá. Ahora bien, como ya tenemos vinculado el nombre de ese formulario, esto ya aquí lo podemos cerrar. Y vamos a cerrar. Vamos a trabajar entonces el formulario FMGA estadística 02. Bien, entonces vamos a hacer otro clic, vista diseño. Entonces, de acá, los elementos que tenemos acá, estos tres, ¿no es cierto? Vamos a darle respectivamente su color. Entonces acá, el color que está señalado es el amarillo. El color del texto es el negrito.
Ahora, para poderlo resaltar, estos botoncitos que están acá en hoja de propiedades, en formato, aquí donde dice color, al mantener el mouse le vamos a cambiar el color y le vamos a poner un color diferente. Y vamos a ponerle un colorcito, muestra, a ver, sería, a ver, para distinguir que lo estamos tomando. Puede ser este que está acá, este naranjita. Listo, ok, ese naranja. Una vez que tenemos eso, entonces, ¿qué es lo que vamos de aquí a quitar? Vamos a quitar de acá toda esta información por ahora, porque no la necesitamos. Y, sencillamente, todos estos elementos que están acá, ¿no? Todo esto que se encuentra aquí, así como va. Hasta ahí. Ahí, hasta aquí. Se selecciona y los ponemos hacia la derecha un poquito más para que quede más centrado. Puede ser ahí. Ahí está bien. Ok, entonces ya lo tenemos acá. Entonces miren lo que dice acá. Estadística 01, admisiones según fecha de nacimiento. Entonces, estadística 02. Admisiones según fecha de nacimiento. Entonces, no tanto son las admisiones, sino unidades. Unidades. ¿Sí? Aún sin asignar. Unidades aún sin asignar. ¿Sí? Es así el título de esto. Bueno, ahora, ya como contamos con eso, esto va a ser más sencillo todavía. Entonces, cogemos acá cada uno de estos elementos y vamos inmediatamente a agregarle alguna cosa aquí especial. Bueno, seleccionamos. Ahí seleccionamos. Hoja de propiedades. Datos. La pestaña. Origen del control. Vamos a cargar acá. Entonces, cuando yo toco los tres punticos, lo que estoy haciendo simplemente es remitiéndome al generador de expresiones. Ahí. Y estando dentro del generador de expresiones, yo ya tengo expresada la oración que cumple con el propósito de contar. Entonces, ahí en ese punto, lo que ya voy a hacer es lo siguiente, solamente voy a añadir y cambio el nombre de un dominio. En este caso, una tabla. Entonces, esta tabla se llama, yo voy aquí a hacer un momentico, un cancelar acá, me voy a ir acá otra vez a la palabra grupo para poder visualizar. Voy a ponerle así, M, tabla, ¿sí? MMP. A ver, ¿cómo estaría aquí? Grupo, entonces MGA, ahí está mejor. MGA tabla, ahí está. Y ahí la estoy viendo yo. Entonces, como ya lo veo ahí, pues ya es más fácil para mí trabajar. Bueno, entonces toco aquí los tres punticos. Bueno, estamos dentro del generador de expresiones. Entonces, aquí donde dice MMP tabla niños, ¿no es cierto? Tenemos en cuenta que ahí existe un término que se llama año, ¿sí? Si nosotros revisamos la estructura de la tabla, otra vez cancelar acá, miremos la estructura de la tabla un momentico, vista diseño, ahí encontramos la palabra año, ¿no es cierto? Y tenemos la palabra asignado, año y asignado, ¿listo? Ok, entonces volvemos y salimos acá. Bien. Volvemos y tomamos el generador de expresiones. Entonces ya sabemos que tenemos un campo que se llama año. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cambiar acá? El nombre de la tabla. Entonces, aquí en el nombre de la tabla, ahí donde está, vamos a poner MGA, tabla, ¿sí? Grupos, DEF, ahí está, grupos, DEF. Y, bueno, el año lo tenemos ahí presente, pero aquí quitamos un momentico este paréntesis cerrado y le ponemos AND, ¿sí? Y le vamos a poner aquí asignado, ¿sí? Asignado. Entonces, asignado sería igual a qué? A, en este caso, cero. ¿Correcto? El cero. Y cerramos con paréntesis, ¿sí? Ah, bueno, espérate un momentico acá porque aquí hay algo especial que estamos haciendo mal acá. Ahí, año,
A ver, y entre comillas, espérate un momentico, aquí, y asignado igual 0, y cerramos con comillas, ahí está, y cerramos con paréntesis, vamos a ver, asignado 0, entonces aceptar, te da quiero. Y para poder conocer un poquito mejor el detalle, cerramos acá y se lo vamos a hacer aquí al último, al 2015, para conocer si de verdad nos está haciendo el proceso. Entonces, aquí otra vez, diseño, hoja de propiedades, en datos, acá tocamos. Entonces, aquí cambiamos los detalles. Ahí sería ya, espacio, tabla, espacio, grupos, espacio, DEF, ¿listo? Y aquí, entonces agregamos ahí, le ponemos un I, asignado igual 0, ¿listo? Y bueno, ya está ahí, aceptar. Ok, entonces vamos a cerrar aquí un momento. Entonces vamos a observar cómo se comporta aquí el proceso. Clic derecho, guardar. Y ahí vamos a decirle, clic derecho, vista formulario. Bueno, aquí les botó error. Les botó error allá. Y vamos a revisar a ver por qué nos botó error. Entonces, vista diseño. Entonces, vuelvo y juega acá. A ver, hoja de propiedades. Asignado, entonces bien amigos, aquí mirando lo siguiente, bueno, en la parte de la fórmula encontramos lo siguiente, cuando la fórmula generalmente va a generar un resultado superior a cero, no hay problema, como el caso de la primera, ¿no? Que era de 1995. Pero cuando el resultado que va a dar es cero, entonces lo que la fórmula va a hacer es botar como resultado el término error. Para evitar que ese término error figure, entonces la condicionamos a la fórmula un sí condicional. Entonces, ese sí condicional es el que le vamos a colocar a todos estos cuadros de texto, así en su orden, para que simplemente opere de manera normal. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar aquí. Primero, mostrarles a ustedes cómo queda la cosa. Entonces, yo voy a tomar aquí el último cuadro de texto, que se llama el número texto 169. Y acá vamos a mirar la expresión. Bien, vamos entonces aquí a proceder a ver la fórmula a través del generador de expresiones y vamos así. Lo primero, le decimos igual SILMN, que es el sí condicional de access. Seguidamente, después del paréntesis, vamos a tomar la función de con. Después de ese hay un paréntesis y después unas comillas. Entonces ahí mencionamos inmediatamente dominio y campo. En este caso, entre corchetes, va M, GA, tabla, grupos de cierra corchete, punto, a símbolo exclamación, año. Cerramos con comillas, punto y coma. Nuevamente mencionamos acá el dominio, M, GA, tablas, grupos de. Cerramos con comillas, luego viene el criterio, entonces otra vez abrimos comillas, después del punto y coma, tomamos mega tabla grupos de exclamación año, igual 2015, and nuevamente otra vez el corchete, mega tabla grupos de símbolo exclamación asignado igual 0, cierra comillas, cierra paréntesis, igual 0. ¿Eso qué significa? Toda esa expresión que está ahí bota un resultado. Si ese resultado es equivalente a cero,
Entonces, 0 igual a 0, entonces poner un 0. Pero si es diferente, entonces poner la cifra que corresponde a lo que da como resultado allá al conteo, no más. Entonces, aquí viene la otra parte. Entonces, vuelve y se toma la función. Después de 0, punto y coma, viene y se expresa la prueba falsa del sí condicional. ¿Sí? ¿Qué es? De con, abre paréntesis, abre comillas, referenciamos dominio y campo. Luego viene nuevamente otra de las comillas, referenciamos el dominio. Luego viene otra vez comillas, referenciamos el dominio y el campo. Y este ya es el criterio, igual 2015, y el otro asignado igual 0. Bueno, no menciono lo otro porque ya de hecho se entiende, sin redundar, ya se entiende que estamos hablando de este término. Bien, entonces acá cierro con paréntesis, cierro otra vez con paréntesis. Recordemos que el primer paréntesis es el de la función de con. Y el segundo ya es a nivel general de todo el sí condicional. Esta misma fórmula, así como está toda igualita, simplemente se va a copiar en los diferentes cuadros de texto para ir conociendo los resultados. ¿Listo? Entonces hacemos lo siguiente. Estamos ubicados en el fin de esa expresión. Entonces mantenemos la tecla, mantenemos aquí, ahí, vamos a irnos hasta el fin de esa expresión. Mantenemos presionada la tecla Shift y la tecla Inicio se toca para ir hasta el principio de todo eso. Copiamos, Control C. Cerramos acá. Y después lo único que hacemos es pararnos acá. Y ahí lo único que vamos a hacer es cambiar ese 2014, ese. O sea, estaba con 2015, lo cambiamos por 2014. Y en el siguiente, pues 2013. Y así sucesivamente hasta que vayamos terminando. Bueno, entonces acá abrimos los punticos. Todo esto que está escrito aquí se borra y se pega lo nuevo. Pero se reemplaza el 2015. Acá. Paramos ahí, 2015 ya no sería, sino sería 2014. Esto se le irá haciendo a todos los demás. ¿Sí? Salvamos y va para el siguiente, 2013. Abrimos acá, y aquí borramos todo esto, pegamos lo nuevo, reemplazamos el 2015 por 2013. Ahí, 13, y aceptar. Bueno, entonces, ya tenemos para el 2015, 2014, 2013, entonces veamos cómo nos quedó la fórmula. Clic derecho, guardar, clic derecho, vista formulario. Entonces aquí vamos a subir un momentico, entonces observemos acá. 2015, 2014 y 2013 está en cero. Bueno, notando el detalle, el sí condicional no generó. Entonces, volví, intenté, revisé unos detallitos por acá y bueno, ya cuadré la fórmula de tal manera que esta que yo les voy a pasar, esta sí ya es la efectiva y la final, ¿no? Muchas veces, a veces dentro del error vamos al acierto. Bueno, entonces vamos a hacer, mira, mucha atención. Aquí en el 2015, yo tomo acá y les voy a mostrar cómo queda la lectura de la fórmula, que bueno, es la que tienen que usar ya, porque esta ya concretamente es la que funcionó. Igual, dice así. Igual de con, abre paréntesis, abre comilla doble, año, cierre comilla doble, punto y coma, abre comilla doble, nombre de la tabla, mega tabla grupo de cierre comilla doble, punto y coma, abre comilla doble, abre corchete, porque ahí se menciona el nombre del campo, el primero, que funciona ahí, que es año, igual 2015, y ahí entonces sería AND, que es el operador lógico, otra vez abrimos corchete, asignado, cerramos corchete, igual false, cierra comilla, y cierra paréntesis. El problema estaba concentrado, era que yo no le escribía la palabra falsa, sino le escribía cero. Entonces, de tal manera, aquí el sistema, pues eso lo tomó como otra cosa y botaba error. Pero ya con esto sí ya quedó como eso. Entonces, esa es la fórmula que va a jugar.
Ahora bien, esa formulita que ya está, esa es para el 2015. Entonces, para la del 2014, entonces aquí abro. Entonces, simplemente me parqueo acá, borro todo esto y pego la que es. Y aquí ya anoto que no es 2015, sino es 2014. ¿Listo? Y le doy aceptar. Bueno, la del 2013 ya está porque me dio. La del 2012. Entonces ahí borro todo eso y pego la nueva y aquí le escribo 2012. ¿Sí? Aceptar. Entonces ya tenemos esa y aquí en la última también hacemos la misma operación. ¿Sí? Borramos eso y pegamos. Ahí sería en este caso la fecha es 1995. Aceptar, bueno, entonces ahí está. Entonces, cuando yo le digo acá clic derecho, guardar, clic derecho, vista formulario, ya ahí, como tal, me tiene que dar los valores. Entonces, acá nos da cero porque efectivamente el 2015 ya todo está agrupado. 2014 ya lo está todo. 2013 faltan 4 unidades por asignar. 2012 todas están pendientes. ¿Listo? Bueno, entonces aquí, clic derecho, vista diseño, después de tantas vueltas, ya ahí nos dio. Bueno, entonces seguimos así. Cojo acá, 2012 ya está, entonces vamos para el 2011. Esto que está acá lo borro y traigo la nueva y le pongo 2011. Guardo, vamos para la del 2010, ahí seleccionamos y borramos y pegamos y cambiamos este 2015 por el 2010. Listo, seguimos con el 2009, todo eso se borra, se pega lo nuevo y acá ponemos 2009. Listo. Salvamos, vamos para la siguiente, que es 2009, entonces acá está ya, tomamos esta ya quedó, ¿no? 2009, sí. Vamos para la del 2008, listo, seguimos con la del 2007, luego la del 2006. Dos mil cinco, dos mil cuatro, dos mil tres. Dos mil dos, dos mil uno, año 2000.
1999, ya vamos a acabar. Y ahí acabamos ya. De esta manera, así ya, pues básicamente, ya queda esta estadística súper, porque podremos conocer determinativamente cuántas son las unidades que están pendientes por asignar. ¿Listo? Guardamos acá. Y vamos a ver el formulario. Ahí está el formulario. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Entonces, unidades que ya se encuentran asignadas son las que aparecen en 0. Y las del 2013 aparecen 4. ¿Listo? Cerramos acá el formulario. Entonces, cuando nosotros entramos a la estadística académica, a estadísticas académicas, estadísticas acá, observemos que los alumnos que se admitieron para 2015, digamos, nacidos en el 2015 fueron 46 unidades, 2014 97 y 2013 46. Pero cuando le decimos acá unidades totales sin asignar, entonces inmediatamente nos trae el compendio y acá dice ya las asignadas del 2015, 0, 2014, 0, 2013, 4. En la medida en que nosotros vamos aquí, por ejemplo, cuadrando esto, tiene que ir disminuyendo. Si, por ejemplo, en este momento yo voy aquí a asignar grupos, entonces el grupo, digamos, en este momento quiero saber el grupo pre-kinder, ¿sí? Vamos a mirar un momentico acá. Nacimiento 2013, vamos a mirar 2013, en el salón A, por pre-kinder, pre-kinder acá. Entonces, en este momento, ese grupo ya está completo, ¿no? El de pre-kinder está completo. Porque aquí dice total estudiantes en este curso, 23. Y la observación es que el curso está completo, ¿correcto? Entonces, ¿qué significa eso? Que si aquí yo voy a asignar otro curso para pre-kinder, ya es con el B, pero no tiene aún profesor. Entonces tenemos que crear un profesor. Entonces, para crear el profesor aquí, ¿no es cierto? Vamos a entrar a personas. Entonces, en ingresos vamos a crear otro profesor. ¿Listo? Datos básicos de la persona. Asignado. Entonces le ponemos acá sistema. En ese momento ya nos sale el 2017-3007. Entonces, fecha del vínculo. La fecha, digamos, del primero de febrero, el primero de febrero del 2017. El nombre de esa persona sería Ballesteros. Susana. Ballesteros Susana. Bueno, tipo de entidad, es un docente. Dirección de él, entonces, Avenida Chile. Número 7225. ¿Sí? A ver, dejémoslo así. Teléfono fijo, entonces vamos a ponerle 478-79-77. Móvil 313-463. Sería 3691. ¿Listo? Y el email, entonces vamos a ponerle vallesusana17@gmail.com. ¿Listo? Entonces acá vamos a seguir con la siguiente ficha. Entonces vamos a poner aquí docente.
asignado sistema, ya aparece el 2017-3007, le damos un enter, escalafón, atendiendo el grupo de pre-kinder, contrato y laboral, asignación laboral, en listo, observaciones, entonces atenderá el grupo pre-kinder, salón B, todo el día, ¿sí? Ok, materia, ¿qué materia va a usar? Vamos a poner inglés, ¿qué semestre? Ambos. Listo, entonces guardamos la información, se guarda el registro. Si necesitamos adicionar detalles a esta persona, pues adicionar detalles de la persona, entonces nos abre aquí un nuevo formulario. En este nuevo formulario que tenemos acá, bueno, hay una cosa especial. Estos formularios que están saliendo acá, para que no salga aquí esta barrita de desplazamiento vertical, algo se puede hacer con esto. Y es simplemente convertir este formulario en un formulario emergente para que esto no salga así. Eso se puede hacer. Entonces, yo necesito acá, ¿sí? Entrar documentos del docente, ¿sí? Porque es historia escolar, contacto emergencia, documentos del alumno, documentos del docente. Entonces, entro acá para que cargue lo que es la parte de los documentos del docente. Entonces, aquí me dice ir al registro docente para utilizar documentos, abro, elijo el docente que estoy tratando. En ese momento, ahí aparecen todos los datos del docente, entonces escribo el 2017-3007, ¿listo? Documento, entonces diploma bachiller, presentó, sí. Fecha novedad, primero de febrero de 2017, ninguna. Otro documento, 2017-3007, acta bachiller 01-02-2017, ninguna. Otro documento, 2017-3007, diploma licenciado. Diploma licenciatura. 01-02-2017, ninguna. 2017-3007, acta licenciatura. ¿Listo? 01-02-2017, ninguna. Ya, digámosle que solamente estos documentos entregó, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos presente esa parte, entonces guardamos la información, se guarda, y salimos de acá. Salimos de acá también, salimos de acá. Entonces ya tenemos a ese docente, entonces vamos a entrar ahora a la gestión académica, vamos a ir a asignar grupos, vamos a tomar el pre-kinder y vamos a asignar entonces para el 2013. Entonces abrimos acá y vamos a buscar. Los cuatro que faltan son prácticamente está Tolosa, Velázquez, Vélez y Vélez. Entonces falta Tolosa, ¿sí? Le damos ahí un enter. ¿Qué grupo? Jardín infantil. ¿Qué curso? De kinder, ¿sí? ¿Qué salón? El B. ¿Qué grupo? ¿Qué docente? El 2017-3007. ¿Listo? ¿Y cuándo se le asignó? Primero de febrero del 2017. Bueno, él dice que ya existe ese ya existe. Cuando este mensaje sale así es porque ya existe. Entonces implica que aquí toca a Velázquez. ¿Sí? Ahí, espérate, porque aquí me está botando un error.
A ver, los grupos, me echaré los grupos. Dos mil diecisiete, 515. Bueno, vamos otra vez. Pre-Kinder. Volvemos a jugar. 2013. Entonces, veamos acá un momentico con respecto al grupo de pre-Kinder, ¿no es cierto? Pre-Kinder. A ver aquí. 2013, Kinder, no asignado. Sí, ahí está. Morales Toro, Morales Londoño, Vélez Corrales Marco y Vélez Salas. Sí, tenía toda la razón. O sea, Tolosa ya existe, pero Morales del Toro no está. Morales Londoño, Mateo y Vélez. Entonces, eso no está. Entonces, Morales, ¿cómo era? Morales del Toro y Morales Londoño. Entonces, Morales del Toro, Morales del Toro, aquí está. Entonces, aquí, Jardín Infante D, director de grupo, 2017-3007-0102-2017, ese sí pasó. Y el otro, 2013, del grupo de pre-kinder, ¿cuál otro más? No, ahí aparece, entonces, Morales, Londoño, Mateo. Entonces, Morales, Londoño, Mateo. ¿Sí? Ahí, Jardín Infantil, listo, B, 2017-3007. 0102-2017. Listo. Hemos asignado dos personitas ahí, ¿no es cierto? Entonces vamos a cerrar acá y vamos a salir de acá. Vamos a ir a la estadística y vamos a observar en unidades totales sin asignar. Tiene que haber cambiado ya, mira. El hecho es que cuando uno quiere saber si ha cambiado es porque simplemente acá dice alumnos, año, nacimiento, 2013, hay dos unidades pendientes de asignar. Clic curso. Para que ya queden en cero. ¿Sí ve? Es ahí es donde está la parte. El sistema ya está botando lo que tiene que ser. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy aquí a terminar cuadrando esa parte. Entonces, en pre-kinder, entonces, los últimos acá, 2013, ¿sí? Y acá, en este caso, pre-kinder, ¿no? No asignado. Entonces, ahí aparecen Vélez y Vélez, ¿sí? Ya está actualizado. Vélez Corrales, entonces acá vamos a buscar a Vélez Corrales, ahí está, Jardín Infantil, B, entonces acá, director de grupo, 2017-3007, asignado el día primero de febrero del 2017. ¿Listo? El otro, 2013. Nos falta el último. En este caso, el último es Vélez Salas. ¿Listo? Jardín, pre-kinder, salón B, 2017-3007, primero de febrero del 2017. Y listo. Entonces ya... prácticamente esas unidades quedan asignadas. Entonces aquí salimos de acá, revisamos nuestra estadística. En nuestra estadística nosotros ya contamos con el salón, ¿sí? En el salón de pre-kinder, el B, ¿no es cierto? Ya están todos. Si aquí decimos año de nacimiento 2013, ya no hay ninguno. Si aquí le decimos unidades totales sin asignar, simplemente en cuanto al 2013 ya aparecen cero. ¿Por qué? Porque ya está totalmente todos los niños nacidos en el 2013, 2014, 2015, ya están todos esos elementos asignados.
si en este momento vamos nosotros y revisamos en las unidades asignadas a la fecha, pues ya aparecen aquí, ¿no es cierto? Digamos, por ejemplo, pre-kinder, si vamos a mirar pre-kinder. Aquí en pre-kinder todos los del A y aquí pre-kinder todos los del B, 1, 2, 3 y 4. Ahí están, ¿listo? Entonces, esta estadística que está acá nos va a servir para varias cosas. Nos sirve para saber las unidades totales sin asignar, nos sirve para conocer las unidades asignadas a la fecha, nos sirve para conocer las unidades no asignadas aún a nivel de nacimiento, nos sirve para conocer cuántas unidades en total tiene el colegio y nos sirve para conocer cuántas unidades de todas esas que tiene el colegio ya están asignadas y cuántas no, ¿sí? Entonces, poco a poco así vamos cuadrando nuestra estadística de una manera que el sistema nos ayude enormemente en nuestra labor. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es aquí trabajar con el 2012. Entonces, en el 2012 tenemos que terminar de fabricar el curso pre-kinder B. ¿Listo? El B, tal vez el C y tal vez hasta el D. Y las que nos queden ya serán para el siguiente curso, ¿no es cierto? Entonces, está pre-kinder y luego vendría kinder. Y así vamos subiendo hasta que lleguemos a terminar toda esa parte. Pero ahí, bueno, ya quedó prácticamente la estadística cuadrada. Si usted tiene alguna duda de cómo esta parte va en su proceso, no dude, por favor, en escribirnos. Y con gusto, aquí de inmediato, yo estaré acudiendo a la respuesta que usted necesita conocer para este proceso. ¿De acuerdo? Entonces, no siendo más, ya este video número 94, entrega 24, gestión académica, base de datos relacional, Colegio Vilji Coruma, proyecto educativo, finaliza. Con ustedes estuvo aquí Sandra Liliana Yaya Buches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.org. No sobra siempre decirles a ustedes que está aquí este talento humano listo y activo para poder ayudarles, asesorarles, orientarles y asistirles en las tareas o proyectos de emprendimiento que ustedes tengan por hacer. Propietario de un colegio, administrador de un colegio o administrador de una institución educativa o una fundación educativa, cualquiera de esas, o un funcionario, sea público o privado, estoy aquí latente para poderles ayudar. Solo basta con que usted, por favor, accione un clic en www.infoyayate.ga, entre, regístrese, me manda un correo, enuncia su nombre, su asunto, ojalá si me puede contar de qué país es y me cuenta toda su historia, me cuenta qué quiere hacer, cómo quiere que yo le colabore y si quiere conocer los precios, cómo mi trabajo funciona. Entonces, en el mismo correo, yo a usted le estaría enunciando cuánto es el costo del servicio, cómo se paga, dónde se paga y después de haberlo acreditado el pago, cómo se empieza a trabajar en este proceso. No siendo más, me despido de ustedes y los espero volver a ver y los espero volver a sentir y los espero volver a tratar en el próximo video, que sería en este caso el número 95. Muchas gracias y que tengan una feliz tarde.